bienvenidos un día más al canal de Darview. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. He tenido que actualizar el juego. ¿Por qué? Bueno, parece ser que había algunos problemas de compatibilidad con algunos mods que tenía que utilizar. Entonces, como bien he dicho, he tenido que actualizar a la última versión. Punto número uno, el Satsuma ya no tiene ITV. La tendremos que pasar más adelante, bueno, no pasa nada. Como veis, me han puesto la skin verde, tío. Esto creo que es aleatorio, sinceramente creo que no se puede elegir. No me gusta la skin verde, pero oye, es lo que hay, ya está, no podemos hacer otra cosa. En resumen, ¿qué han metido? Han metido nuevos sonidos. Metieron también, cuando meas el ordenador, te electrocutas también. Bueno, el ordenador y me parece que algunas, porque han metido, a ver, han metido como corriente, ¿no? Han metido como corriente, como que sea la corriente que sea más real, ¿no? También lo han metido. Han metido, esto tampoco estaba, la pegatina esta de no aparcar aquí, está prohibido aparcar aquí por lo que se ve. Eso no estaba tampoco. ¿Qué más? Donde Teemo también hay algunas cosillas nuevas. En casa también hay algunas cosillas nuevas. Muchísimas cosas nuevas. En el Satsuma también hay cosillas nuevas. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el Satsuma y nos vamos a ir al pueblo. ¿A qué? Bueno, primero, esto es horrible, se ha quedado pintado azul el color anterior. Lo vamos a pintar de verde, ya sabéis que este color va a estar así mientras tanto. Después vamos a coger y nos vamos a bueno, pues a ver cómo está el pueblo, a ver cómo está todo. Vamos a ver un nuevo, como un nuevo vehículo que metieron también, ¿vale? También lo vamos a ir a ver. Vale, vamos a arrancar esta preciosidad. Por Dios, madre mía, mi Satsumilla. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Poco se habla, tío. Me faltan los asientos de atrás y espectacular cómo ha quedado. Ha quedado, a ver, a mí me gusta más el rojo, me gusta muchísimo más, pero bueno, no está mal. A ver, el verde no me gusta mucho, sinceramente, no os voy a engañar. Sí, ha quedado muy bonito, yo creo que me gusta, sinceramente me gusta cómo ha quedado, porque se le ve como de abuelete, ¿no? Se ve como de abuelete el coche, se ve bastante como de abuelete, me parece a mí. Hostia, anda bastante bien, tío. Han metido también algunos cambios en el tema de sobre todo en altas, ¿no? Uy, a ver si lo escucháis, espérate, voy a apartar aquí. Claro, es que ha metido como sonidos nuevos, tío, espectacular. A ver, mira, escuchad eso. Escuchadlo, escuchadlo, un segundito, ¿Lo habéis escuchado? Es que lo he subido a puesta, ahora lo bajo. A ver si se escucha, ¿Lo escucháis? ¿Lo habéis escuchado? Tiene como, a ver, la suspensión, ¿vale? Para que diga, joder, que se escucha. Bueno, es la suspensión, ¿vale? Sí, sí, la suspensión. Tiene como nuevos sonidos, a ver, lo voy a bajar porque, claro, lo tengo aquí súper alto. Ahí está. Tiene como nuevos sonidos también, como un poquito más real, ¿no? La vida real. Está guapo, la verdad es que me mola la nueva actualización. Y estoy ilusionado, de verdad, estoy muy contento. Hacía mucho que no estaba así ilusionado con My Summer Car. Por aquí creo que era, ¿no? Por aquí, sí, mirad. Hay un nuevo trabajo que también lo trabajaremos próximamente. Y está por aquí, ¿vale? Es como una nueva casa que metieron. Este, tampoco lo llegué a ver yo, ¿vale? Y está bastante bien, está bastante guay. Mira, creo que es por aquí, ¿no? Aquí. Tiene como un vehículo nuevo. Es por aquí, sí, es por aquí. Esto no estaba antes, esto no lo teníamos antes en la nueva, en la anterior actualización. Y, hostia, está, es que lo tenía que haber actualizado hace ya, tío. No entiendo por qué no lo llegué a actualizar, sinceramente, tío. Está bastante guapo, la verdad. A ver, mirad, esto es lo que os iba a enseñar. Esto es lo que os iba a enseñar, tío, esto es nuevo. Hostia, la verdad, este es el bicho, tío, que este para hacer trabajos, ¿no? Bastante guapo, la verdad. La cosechadora, ya os digo, ya lo probaremos. Tiene bastante buena pinta. El hombre este que vive aquí, también, pues nos dará trabajos y todo eso. Creo que por aquí hay poquito más, la verdad, que creo que por aquí no hay nada más, la verdad. Ah, esta fuente no viene de putísima madre, porque por aquí no había fuentes, tío, nos viene muy bien tener esta fuente aquí. Encima estoy sediento de locos, tío. Ahí está. Ahí está. Luego os enseñaré en casa. Y en casa, también, no sé si lo sabéis, pero como han metido lo de la corriente, se escucha la nevera. Se escucha como en vuestra casa, ¿no? Las neveras, tío, como que tienen un sonido característico, ¿no? A ver, sobre todo las antiguas. Espectacular, el sonido de la tensión de la electricidad, ¿no? Muy guay, muy guay. Luego lo vemos en casa porque, bueno, y además donde Teemo también se escucha. Así que, bueno, genial. Entonces, esto por aquí, ponemos el freno de mano. Es que ha quedado súper bien. Me falta, sinceramente, yo creo, en mi opinión, me faltan nada más que los asientos traseros y coche de papu, coche de papu. O sea, esto es coche de papu, pero vamos, al puro estilo finlandés. Unas llantas a lo mejor un poquito menos exuberantes, pero bueno, no está nada mal, chicos. Pero... ¡Ay, estos tíos por qué no están aquí ya! Pero que está pasando... Pero Teemo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, tío? Teemo, tío, ¿estás bien? Tío, ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¡Tío, sobrevive! No, ¿qué está pasando, tío? ¿Estás bien? No, tío, ¿estás bien? Por favor. Bueno, no pasa nada. Ha pasado mejor vida. Teemo, ¿qué le has dado a mi tío? Está muy borracho. ¿Qué cojones has hecho con él? Joder. Madre mía, Teemo, siempre la estás liando, de verdad. Te voy a romper los cristales al final. ¿Esto qué es? Pero esta nueva, ¿no? Esta no la había visto yo tampoco. ¿Pero qué es esto? Ahí está. La verdad es que el Satsuma lo noto como mejor, ¿no? Creo que también le han tocado un poquito la maniobrabilidad, porque lo noto bastante cheto, ¿no? Bastante, no sé, manejable, ¿no? Diría yo, manejable. A ver, ¿qué está pasando aquí, tío? No voy a apagar ni el coche. ¿Pones? Pero...
¿Qué está pasando aquí? Oye, que la fiesta es mañana, ¿no? Despertad. Están de borrachera ya, pero ¿qué está pasando aquí? Este ha muerto. Ha muerto este hombre. ¿Qué le ha pasado, señor? ¿Está usted bien? Señores, este hombre ha muerto. ¿Qué le pasa a esta gente? Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Chicos, no miréis atrás. ¿Dónde está el borracho? Pero ¿qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué me estáis contando, mis panas? ¿Qué es esto, tío? ¿Está usted bien? ¿Yoko? ¿Qué le pasa a Yoko, tío? Está en muy mal estado para la fiesta, chicos. ¡No! ¿Pero por qué tienes que estar de fiesta, Yoko? ¿Por qué? Bueno, venga, vamos a aprovechar y vamos a tomar unas birritas, ¿no, chicos? Ahí está, venga, voy a tomar otra. Que invita a la casa, chicos. Todo lo que sea gratis, de locos, ¿no? Todo lo que sea gratis, de locos. Oye, amiguetes, mañana os espero en la fiesta, ¿eh? Mañana. Venga, vámonos, chicos, vámonos. Vamos a ver si dormimos. Hostia, ya voy borracho, tío. Pero si me he bebido dos cervezas. Hostia, que voy borracho, chicos. Voy borracho y solo tengo dos cervezas encima. Terrible. Estoy borrachísimo ahora mismo, ¿eh? Estoy muy borracho ahora mismo. Chicos, se me está yendo esto de las manos. A ver, no me voy a querer tomar un vodka, porque si no mañana voy a estar de resaca. Que sepáis, bueno, pues eso, lo he dicho antes. Mi fiesta es mañana, tío. Mi fiesta es mañana, así que hay que estar a tope todos. Aquí a tope todos. Y esos cerdos, espero que mañana estén bien, porque si no me los llevo a arrastrar, ¿sabes? Aparta. Bueno, vamos a intentar dormir a ver si pasa la noche. Sobre todo, quiero comprar los sprays para poner el Satsuma, pues en el color verde, porque me parece horrible así. Si no es negro, no pasa nada. Vale, Teimo, amigo mío, ¿qué tal estás? ¿Te vienes a la fiesta o qué? Hoy hay fiesta en mi casa. ¿Te mola o qué? El rollo. Pues venga, hoy te vienes, de locos. Ahí está, esto por aquí. Comemos un poquito de esto. ¡Ah, lo que se iba diciendo! Sí, sí, chicos, escuchadme. Escuchadme. Escuchadme un segundito, ¿eh? ¿Escucháis esto? Esto es lo que se escucha. Es lo que decía yo. Este sonido nuevo también. El sonido este de la nevera. ¿Lo estáis escuchando? ¿Lo escucháis? Creo que sí se escucha, ¿no? Es como... ¡Ah, es la nevera esta! Parece que es esta, ¿no? Sí, 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 sí. A ver qué hay aquí, por aquí. ¡Ah, esto también es nuevo, tío! Esto antes, en mi actualización, no estaba. No estaba... No sé si yo puedo abrir esta nevera. No, no se puede. ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí tiene! ¡Increíble! ¡Tiene aquí los macarrones! ¡Espectacular! ¿Pero qué es esto? ¡Increíble! ¡No lo sabía, tío! ¡Esto buenísimo! Muy bueno este punto. Me gusta mucho esta actualización, ¿eh? De verdad. Está por aquí este todo doblado. Y hay nueva música, ¿no? Porque antes tenían otra música, tío. A ver. ¿Eso es otra música, no? Esta no es la de antes. No lo sé, no lo sé. Bueno, chicos, vamos a ver. Lo primero. Eso también es nuevo. Le han puesto un reloj a Teimo, no sé por qué. Pero está guapo, ¿eh? Me gusta el puntillo que le dan. Está bastante guapo. El tema de la pintura. Voy a pintarle el verde. No sé si será el mismo. Me imagino que no. Por lo tanto, mirad, ese. No creo que sea el mismo. Si no es el mismo, lo que voy a hacer es pintarlo de negro directamente. Negro brillo, yo creo que estaría bastante chulo. Ya está, lo pintamos de negro y ya estaría. Ahí está. Negro mate es como lo teníamos antes cuando teníamos el coche amarillo. A ver, en verde. Yo creo que no es el mismo verde, sinceramente. A ver. No, ni de coña, tío, ni de coña. Yo creo que sí, estaría bastante guay el color este. Mira, negro, es que negro queda muy brutal, tío. Es que negro, a mí me encanta el negro. Yo, sinceramente, me encanta el negro, tío. Espero no pintar el coche, pues siempre intento quitar estas piezas para no pintar el coche. Pero bueno, me la voy a jugar. Hemos venido a jugar, ya está. Hemos venido a jugar, ahí de locos. Ahí está. Queda muy bien. Con el techo queda de locos, tío. Queda de locos. Sí, sí, el negro, chicos. El negro queda de locos, tío. Mirad esto. Mirad esto. ¿Cómo queda, tío, con el techo? Con el que. ¡Guau! Queda brutal. A ver, me chirrían un poquito las llantas. Las llantas sí que podría ponerle las del GTI. Y ya tendríamos el Satsuma GTI al completo, en realidad, ¿eh? En realidad tendríamos el Satsuma GTI al completo, tío. Así con la tontería. Fijaros que es una de las cosas que quería hacer desde hace mucho, tío. Ah, el capó. Sí, ya decía, yo digo, me falta algo. El capó siempre. En negro, tío. En negro queda brutal esto. El negro queda de loco. O sea, me queda brutal, chicos. Se va a quedar así. Mis panas, es que hace un contraste espectacular. Hace un contraste espectacular. No voy a echar gasolina porque hemos venido a jugar y ya está. Y de locos. No voy a echar gasolina. Ahí está, de locos, sí. No voy a echar gasolina porque hemos venido a jugar. Es más, voy a poner musiquita. Voy a poner musiquita de locos para el camino. A ver. Mirad eso. ¡Increíble! La música finlandesa de locos. Vámonos. Vámonos de fiesta, chicos. A mí me parece un coñazo lo de pasar la ITV. Es más, por lo que no actualicé este juego ya antes, tío. Me parece, vamos, que te obliguen a hacer eso. Me parece una mierda, sinceramente, Un poquito de óxido, ¿qué? Venga, óxido de locos. Óxido de locos, chicos. Hemos venido a jugar. Madre mía, ¿cómo anda esto? Increíble, ¿cómo anda esto? Espectacular. Mirad eso, ¿cómo anda? Y creo que no llevo ni óxido ni nitroso porque lo gasté todo en el rally. Espectacular, madre mía, ¿cómo va esto de bien? Increíble, increíble, mis panas. El Satsuma GT en estado puro. Madre mía, increíble, pero ¿cómo va esto así, mis panas? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Es que vamos a 180, tío, y creo que llevo las cortas. Por eso no va mal, si no podría ir a 200 y pico. Espectacular. Espectacular, poco se habla de lo que aguanta el Satsuma, Hostia, chicos, es que hemos hecho el rally con él. A ver, tenía todas las piezas nuevas, pero joder, es que hemos hecho el rally con él. Le hemos dado caña de locos. Aún así seguimos dándole caña, tío. Y todavía no se ha roto, es que todavía no ha salido ni un poquito de humo por el
Bueno, eso significa que el Team Dani monta el Team Dani. ¿Cómo construye los Atsumas? Es que esto no es normal, tío. Esto no es ni medio normal, tío. Esto no es de este mundo, increíble. Lo vamos a dejar en casa antes de... Uy, ¿por qué va la...? Ah, vale, claro. Ah, vale, chicos, nada, y vamos sin óxido nitroso. Vale, cuando tú pones el óxido nitroso y la mezcla cae... Mirad, estáis viendo la mezcla, ¿no? ¿Veis que cuando pongo el óxido nitroso la mezcla como que cae y se quedan 0,8? Eso es porque no tenemos la bombona activada, ¿no? Entonces ahora estaba cerrada, por eso... íbamos a motor, o sea, no me ha dado ni óxido nitroso ni nada. No he dado ni óxido nitroso ni nada. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, por venir tan rápido me quedo sin gasolina! ¡Mierda, no! Y no tengo... Bueno, no tengo activada la bombona del óxido nitroso. Bueno, da igual, si no la activo y vamos con óxido nitroso de locos. Venga, Satsuma, llega a casa por lo menos, macho. Espero que llegue a casa, sinceramente, la verdad. Es que qué manía tengo, tío, de ir siempre en reserva con el Satsuma, tío. Es que ¿por qué me pasa a mí esto, de verdad? ¿Por qué me pasa a mí esto, mis panas? ¿Por qué? No lo entiendo. No voy a echar gasolina porque hemos venido a jugar. Venga, segundazo. Segundazo, ahí está. Venga, vamos a darle un poquito de caña. Ahí está. ¿Murió? ¿Murió? ¡No! ¿Por qué me pasa a mí esto, tío? Me he quedado sin gasolina. Por cerdo me he quedado sin gasolina. Bueno, vamos a ver si tengo óxido nitroso. Creo que sí tengo, Sí. Vale, mierda, tío. Y necesitamos el Satsuma para el capítulo de hoy. No quiero decir nada. Bueno, vamos a poner óxido nitroso. A ver si con el óxido nitroso llegamos, chicos. Ya está, a ver. No. Nada, no tiene ni una gota, tío. ¡No tiene ni una gota! ¿Por qué? No. 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 Ni una gota, tío. Ni una gota, mis panas. Es un día especial. Vamos para adentro, venga, sí, saqueo, saqueo. ¿También es de fiesta o qué? Nos vamos de fiesta, venga, de paneo, anda, te perdono, te perdono. Está todo el mundo aquí muerto, terrible, no, un terrible fracaso. Oh, me está dando un cometílico. Que alguien llame a la ambulancia, por favor. Por favor. Ahí donde me llegué, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver.